solidified into a jam. ¿Nunca se ha preguntado por qué siempre acabamos eligiendo entre Coca-Cola y Pepsi, Colacao y Nesquik o entre PC y Mac? Por sorprendente que parezca, puede que la respuesta la encontremos en los cristales que se forman en una disolución, porque hay algo que tenemos en común, la llamada maduración de Oswald. La maduración de Oswald consiste en lo siguiente. Cuando observamos la formación de cristales en una disolución, vemos que al principio se forman muchos cristales pequeñitos. A medida que pasa el tiempo, podemos ver cómo la mayoría de estos cristales van desapareciendo, excepto unos pocos que se van haciendo cada vez más grandes. Y es que termodinámicamente está favoreciendo que se formen cristales grandes, que se sirven de los cristales pequeños para nutrirse y crecer. En otras palabras, los ricos son cada vez más ricos. Pensemos ahora en la dinámica que siguen las empresas en el mercado. Cuando se crea una demanda nueva, nacen muchas empresas y productos diferentes para cubrirla. Por ejemplo, en los años 80, los ordenadores funcionaban con más de 250 sistemas operativos diferentes e incompatibles entre ellos. Con el tiempo, y a pesar de que las empresas están en constante competición, la necesidad de llegar a segmentos más amplios del mercado les obliga a fusionarse con la coalición que les resulte más ventajosa. Al final, siguiendo los principios de la física estadística, se llega a una situación de equilibrio, una situación de mínima energía. Cuando solo quedan dos bandos, cada compañía puede oponerse a su rival más directo mientras forma parte de una coalición poderosa. Es el llamado equilibrio de Nash, en el que ninguna de las empresas puede alcanzar una situación cambiando de bando. Es curioso, pero la existencia de dos bandos emerge como el sistema más estable. Parece haber algo en nosotros que hace que las competiciones entre más de dos contrincantes sean inviables, como podemos ver en el fútbol, la guerra y la política. Podemos observar el ejemplo en la política española. Tras la muerte de Franco había diversos grupos en la escena política. Oposición revolucionaria, rupturistas, reformistas, continuistas, ultras, involucionistas. Ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte para imponer su alternativa por sí solo, por lo que fueron necesarias negociaciones y acuerdos. El resultado final, el equilibrio de Nash de la transición, fue la democracia. En el sistema democrático, cada parte acaba por aceptar algo con lo que no está de acuerdo para lograr un objetivo mayor. Esto significa que en mayor o menor medida todo el mundo acaba descontento. La parte de la física estadística que estudia el comportamiento de los materiales magnéticos tiene un nombre para esto: frustración. En España y en la mayoría de los países democráticos, la política actual ha llegado a un equilibrio de Nash. Dos grandes bloques se reparten la mayor parte de los votos, absorbiendo a los partidos más pequeños en alianzas coyunturales más o menos estables. PSOE o PPE, republicanos o demócratas, Tories o laboristas. Los cristales grandes crecen a expensas de los pequeños. Al final, la física nos pone los pies en el suelo y demuestra que en el mejor de los casos acabarás por escoger entre dos posibilidades que no te gustan.